Conoce tu régimen fiscal, tercera parte. Si eres una persona que realiza alguna actividad comercial, industrial, de autotransporte u otra actividad independiente, sin importar el monto de los ingresos obtenidos, puedes ubicarte en el régimen de actividad empresarial y profesional. Algunos ejemplos son talleres, restaurantes, tiendas de abarrotes, cocinas económicas, escuelas. Es importante conocer las obligaciones que conlleva este régimen. Inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes. Puedes hacerlo a través del portal del SAT en la sección Trámites. Elige la opción RFC, selecciona la opción Personas Físicas y llena los datos. Expedir facturas electrónicas por los ingresos obtenidos. Es recomendable acudir a un contador para realizar esta obligación y te mantenga al corriente de los ingresos obtenidos y los impuestos a pagar correspondientes. Tener un registro contable de las operaciones y transacciones que afecten a tu negocio. Presentar declaraciones mensuales de impuestos y declaraciones informativas. Al enviar las declaraciones en tiempo y forma, evita ser acreedor a multas. Si tienes trabajadores a tu cargo, hay que realizar las retenciones del ISR al pagar su sueldo o salario. En caso de que alguno de tus trabajadores no esté inscrito ante el RFC, como patrón tienes la obligación de dar a tu trabajador de alta. Hacer el cálculo del ISR y presentar tu declaración anual. En la próxima cápsula te hablaremos de las deducciones que pueden ejercerse en este régimen. La Facultad de Contaduría y Administración Unida, trabajando a distancia. Sigamos adelante, sigamos cuidándonos.